Hola, muy buenas a todos. Aquí noticias, tutoriales más. De nuevo en la serie 1 con, en este caso, con Titanic, otra vez, claramente. Y bueno, pues estamos atacando lo que viene a ser Groenlandia, un contraataque. Contraataque en el que, bueno, pues intenté mandar todas las tropas que pude. No todas ellas. No voy a enseñar tropas, no tengo ganas de enseñar tropas. perdón. No voy a. Estoy un poco mal de la garganta. Y bueno, pues eso, a ver. Mientras Libia del Este está atacando, sería lo que queda de Grecia, Canea. Yo estaría atacando lo que sería reforzar Trípoli, porque la atacó Groenlandia y Nalu también atacó. En este caso van a estar reforzando Gat. Con bastante tropas. Es más, estoy enviando tropas hacia allí también, me parece que es esta o incluso esta, pero bueno, de aquí para atrás yo creo que sí hay tropas que quieren ir, o sea, que les mandé ir para allá. A ver si son estas, a ver. Vale, estas no, estas sí, mira, ¿no veis? Espera, es que esta no es muy puntiaguda. Vale, sí. ¿Ves? Estas sí van. Aquí se ve. Se presenta T de Titanic. Buenas horas, Que bueno, no sé. Que. Bueno, acaba de subir un vídeo, o sea. Esperad un segundo. Acaba de subir un vídeo. Y pues. No sé dónde lo ha subido, pero bueno. Ya, bueno, a lo mejor se está procesando o algo. Nos vamos aquí, no sé por qué no va. Bueno. Quiero decir que eso, que bueno, muchas gracias por los 12 suscriptores que tenemos. O sea, que vamos a hacer un poco más, unos más vídeos, porque el lunes es que por fin hay un puente como Dios manda. O sea, el lunes no hay clase, o sea, no hay clase, ni hay instituto, ni hay nada. O sea, no hay. Bueno, sí, es verdad. Bueno, es más, libran, hay algunos que libran. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es grabar cuanto pueda hoy y mañana por la mañana y por la tarde. Bueno, a ver, dice que cuente lo que pasó en Trípoli, vale. a mí me amenazó. me amenazó Groenlandia diciendo que si posicionaba pan, esto me parece que era vale, te saco 4 veces tu ejército y territorio, no quiero atacar a nadie, pero si tus barcos me atacan, pobre de ti. Vamos a esperar un segundo. ¿Me ha atacado todavía? No. ¿Está moviendo tropas? Posiblemente sí, y tanto. Yo estaba preocupado en esta frontera porque he dejado tropas y claramente pues las iba a dejar igual, pero tenía miedo de que esta fuera Groenlandia y es que es Ucrania. O sea, que tampoco es tanto Groenlandia, ¿eh? Yo pensaba que era. Tampoco es tanto, es esto, España, Francia, Italia y nada más. O sea, y lo que sería bueno, como iba diciendo, lo que sería Estados Unidos. A ver, Europa, en Europa no creo que haga. En Europa yo creo que la podemos conquistar. Lo bueno de Europa es que las tropas van a venir en desembarco sí o sí. Fijo, vamos. Así que. Bueno, más o menos eso. También quiero decir que estamos
no sé qué pasó. Bueno, estamos haciendo lo que podemos, o sea, es más, Libia ha sacado tropas y las ha está atacando a Canea, ciudad de Grecia, y a Nicosia, también ciudad de Grecia. ¿Por qué? Yo creo que me imagino que porque es para, ¿cómo se llama? Un puerto o algo. Antes de nada, en esta partida, no sé cuánto llevo. A ver. Vale, llevo 5 minutos. Vale, me da tiempo todavía. Voy a hacer algún ferrocarril porque parece ser que no hay ferrocarril y ya me lo dijo mi amigo que hiciera porque... vale, no tengo... Pues no tengo ganas de hacerlo. O sea, sí tengo que hacerlo. Sé que tengo que hacerlo. Vale, pero no... No tengo madera y quiero que me aumente. No quiero gastar dinero porque tengo 130.000 y no me compensa mucho tampoco gastar dinero porque estoy en guerra y no. Vale, antes de nada sí que estoy haciendo un acorazado, que esto no lo dije en el anterior video, vídeo en Jerusalén, ¿vale? A ver, la guerra es la guerra, o sea, la tengo un poco así, pero bueno, a lo mejor con ayuda. Estoy pedí a Rui, ¿esto qué? Perdón, ayuda a Rumanía, si podéis verla aquí. Bueno, yo creo que sí, bueno, no lo sé, fijo. Bueno, antes de nada, quiero decir, bueno, que sigáis a Teddy Titanic, ¿vale? Ved mis vídeos, qué grande es. Estoy aguantando como, bueno, es verdad, empezó hace 2 días y es... Nada, esto es broma, ¿eh? Es bastante bueno, Suprema 5214. Todo hay que decirlo, ¿eh? Porque bueno, se le da bien, ¿eh? O sea, refuerza tropas, intenta hacerlas en marcha forzadas, aunque sabe que baja la moral, pero bueno, también le compensa porque parece que si ganas la batalla te sube la moral, entonces si la gastas y ganas otra vez, pues sí que te compensa. A ver, vamos a la siguiente partida. A ver, aquí, vale. En esta de España está atacando lo que sería Melilla. Y bueno, pues eso, vamos a esta, no sé si ayudarla, no sé si ayudar a lo que es Marruecos o no sé, bueno, eso ya veremos, depende de la situación. En esta partida estoy atacando Alemania. No me recomendaba atacar Polonia, pero yo creo que desde aquí, desde este punto, es más estratégicamente, yo creo, ¿eh? En esta, bueno, en esta es la que dije yo, que estaba atacando Estados Unidos, no, perdón, sí, bueno, Estados Unidos a Corea del Sur, Canadá del Sur. Y ya veis que estoy moviendo tropas y hago lo que puedo. Y aquí pues tampoco mucho. Y yo creo que hasta aquí el vídeo. Es un poco así, ¿eh? Corto, duró 10 minutos. Tampoco quiero hacerlo muy largo. Volvemos a repasar. Y está... Vale, se quedó con 100. Tenía 120 y pico. Y ahora tiene 100. Yo creo que podemos ganar perfectamente. Estas 3 ciudades, 4 y estas. Luego aquí ya pensaremos en un desembarque si uno va atacando
sea, Cagliari y otro Sicilia, digo Palermo, bueno, no lo sé. Bueno, hasta aquí el vídeo, un abrazo y bueno, hasta siempre, a ver si se despide, vamos a ver, a ver. Dice que esperemos que os guste. Y bueno, pues eso también lo digo yo. Likes. Likes, siempre likes. Oye, quedaría eso bonito en una frase, ¿eh? Likes, siempre likes. Hay likes. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Y bueno, hasta luego. Dejamos aquí una música de fondo. Ahí yo. Odeamos Igitur, me parece que es. Bueno. Hasta siempre. Hasta el próximo vídeo que va a ser hoy. Bueno, adiós. Adiós.